Durante toda mi adolescencia y parte de mi vida adulta, siempre recibí el mismo tipo de mensaje: no te preocupes por el dinero no importa, el dinero es la raíz de todos los problemas o todos los ricos son malos. Siempre, siempre, siempre que tuve inquietudes acerca del dinero, recibí el mismo tipo de respuestas acompañadas de una cara de rechazo del sentido: si eres ambicioso, también tú eres malo. Sin embargo, y aunque agachaba la cabeza e intentaba dejar de pensar en ello, cuando miraba a mi alrededor, veía pobreza, veía escasez, veía limitaciones económicas, veía crisis. Y entonces me preguntaba: si el dinero no importa, entonces ¿cómo hago para solucionar los temas de dinero? Si el dinero no importa, ¿cómo hago para salir de la pobreza? ¿Cómo hago para dejar de vivir así? ¿Cómo hago para dejar de estar pensando en las cosas más básicas de la vida? ¿Cómo hago para quitarle esa cara de amargura a mis padres porque las cuentas se acumulan y no tienen dinero en el banco para pagarlas, a pesar de trabajar duro y de que el cuerpo ya no resiste tanta fatiga? ¿Qué hago? Lo que en aquel momento yo no entendía, porque mi entorno y la escuela así me lo hicieron creer, es que el dinero sí importa y mucho, a menos que queramos tener una vida pobre y miserable el resto de nuestros días. Con el tiempo entendí que si quieres ser rico, debes estudiar riqueza. Si quieres ser empresario, debes educarte para ser empresario. Si quieres ser líder, debes aprender liderazgo. Con los años aprendí que no te debes enfocar en el problema, pero que sí te debes enfocar en la solución. Te debes enfocar en la raíz de ese problema. Debes mirar lo que hay por debajo, en lo profundo de tu mente, y que produce ese fruto tan pobre que no te gusta. El dinero no es el origen de los problemas. El dinero es el resultado de nuestros problemas. El dinero es el síntoma, mas no la enfermedad. A lo largo de los años he visto cómo todas aquellas personas que se ruborizaban cuando les hablaba de la idea de ser rico, he visto cómo todas aquellas personas que atacaron mi ambición, que se burlaron de mi visión, que rechazaron mis ideas, he visto cómo todas ellas se quedaron atrás. He visto cómo se hacen más viejas y más pobres. He visto cómo tienen que dedicarse por obligación a trabajos que odian y recibiendo órdenes de jefes que detestan. He visto cómo a medida que pasan los años, su calidad de vida se pauperiza y se limita cada vez más. Pero no nos engañemos, no eran personas malas. Es simplemente que a ellos, al igual que a mí, un día también les dijeron: el dinero es malo, la ambición es mala, los ricos son malos y el dinero es la raíz de todos los problemas. El problema es que ellos aceptaron ese argumento. El problema es que ese tipo de pensamiento ahora se lo pasan a sus hijos, a sus nietos y a sus familias. El problema es que ellos aceptan sus propios consejos a pesar de sus propios pobres resultados. Imagínate una vida sin limitaciones económicas. Imagínate una vida en la que puedes viajar donde quieras. Imagínate una vida donde tú te conviertes en ejemplo para las próximas generaciones. Imagínate un mundo en el que tú resuelves los problemas de tu familia y dejas de ser un problema para tu familia. Imagínatelo. Ahora piensa en todo el bien que puedes hacer si sales de la pobreza. Piensa en toda la gente a la que puedes ayudar si tú eres rico. Piensa en todo el dinero que puedes donar para ayudar en catástrofes humanitarias y naturales. Piensa en cuántas escuelas puedes ayudar a construir y a cuántas causas nobles puedes apoyar. Piensa en que tus padres, gracias a ti, ya no tienen que preocuparse por su vejez. Piensa en tus hijos, que ya no tendrán que heredar la pesada carga de la pobreza. Piensa en cuántas cosas buenas puede hacer con dinero una persona buena. Montones.
y estoy seguro que esa persona buena eres tú. Así que a por ello.